¿Aló? ¿Cómo se escucha ahora? Creo que ahí está mejor, está como... mal. Ahí sí, ya. ¿No se escucha doble el juego? De más que sí, porque la tele está muy fuerte. Un poquito, ya. Es lo que se puede hacer. Escucho al Roddy. Ya vamos entonces al round 2. Está Lucio Semis. Lordi Loba contra Dirtolo y Tuxedo. Tenemos los mismos personajes del round 1. Esto es Kalos, Pokémon League. Disculpen si hay mucho ruido de ambiente. Lo que podemos hacer con el micrófono actual, voy a tratar de conseguir uno mejor para la próxima ocasión. No, con los Fire Emblems pelean entre sí. Ahí tenemos una situación de Edgeguard. Dirtolo logra volver al escenario. Bastante desordenada la pelea hasta el momento. Mucho putpurrí por aquí y por allá. Parece que sí, señor. Lord pierde su primer stock después de un gimpeo sólido. Acercándose peligrosamente a porcentaje de muerte el Team Verde. Ambos jugadores ya casi a punto de perder su primer stock. Lucaria se mantiene 69% solamente. No muy alto, pero tampoco muy útil para Lucario. Uy, ahí el Team Verde encargándose del error inmediatamente. Lord pierde su segundo stock. Ya tenemos 3 stocks y 2 stocks en el Team Verde contra 3 y 1 en el rojo. Una solidísima ventaja hasta el momento. Pero recordemos que está el factor Lucario, el factor Aura, el factor Anubis, que puede causar estragos. Esto aún no termina. Ahí está el dash attack por parte de Lord. Quiere vengarse a Team Verde por lo que le hicieron a su stock. Se quiebra el escudo. No hay punish. Sí hay punish, señores y señores. Ahí está. Ahí está el Team Rojo dando vuelta un poco la situación, emparejando un poco más las cosas dentro de lo que se puede. ¡Ay, ay, ay! Lord vuelve apenas al escenario. Lucario pierde su primer stock. Todos pensaban que no volvía, el público está atónito de cómo Lord logró recuperar ese stock de alguna forma. Ahí está el backer de Lucaria. Hola, viejito. Oh, el combo clásico, back throw a up smash del Team Rojo. Tenemos situación de Edgeguard, muy bien Dirtolo y muy astuto, rápidamente castigando al Team Rojo, ambos jugadores. Lucaria. La Lucaria. Oye, ahí Lord logra volver al escenario y Lord se vuelve completamente loco, aniquilando los dos stocks del Team Verde en un segundo. Muy buen team play por parte del Team Rojo ahí. Obviamente no fue solo Lord. Y no todo está dicho. A pesar de los early stocks que perdió Lord, la cantidad de stocks, bueno, está equiparada en este momento. Y mucho rage. Pero está el factor Lucario. No todo está dicho. Muy buena jugada por parte de Lord. ¡Ahí está, señores y señores! Aniquila a Dirtolo, casi nada de porcentaje. Solamente queda Tuxedo contra el mundo. Tuxedo contra el Team Rojo, que en primera instancia partió muy mal. Y ahora se encuentra increíblemente bien. Vamos a ver qué pasa. Logra volver a cenar. Unos señores gimpeado y la dan vuelta. El Team Rojo. Mamá Lucaria, mis amigos dicen que eres hombre. Vamos entonces al tercer round de esta Loser Semis. Me mira triste ver todo lo que yo le hago uno yugo. Creo que se sintió mal. Estaba esperando que los jugadores que ganaron este set, Lord y Loba, baneen los dos escenarios para el siguiente round. Un saludo a toda la gente que nos acompaña en el stream el día de hoy. En instantes, no, bueno, no en instantes, pero en un ratito más, vamos a partir con el top 8 de singles. Vamos a tirar todo lo que queda de dobles ahora por stream y luego nos vamos con singles. Así que no se despegue de nuestra sintonía, por favor, no se vaya. ¡No se vaya! La música de Banjo y Kazooie en este momento en el stream. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa?
Vacílalo. Nos vamos entonces al round 3. Esto es al mejor de 3. Por lo tanto, este es el último round del set. Quien gana esta pelea gana el set completísimo. Y nos vamos. Lordi Loba contra Bertolo y Tuxedo. Mismos personajes. Mantenemos lo mismo. Nos vamos a Town and City. Partimos. Abrimos con un upbeat por parte de Lord. Excelente combo por parte del Team Rojo. Acumulando daño muy rápidamente. Bertolo haciendo lo que puede para equiparar la situación. Nuevamente la B. No hay punish. Muy precavido el Team Verde. No quería cometer errores. No quería pegarse entre ellos. Ahí está la situación de Edgar, Team Verde intentando hacer que Loba no vuelva al escenario, pero lo consigue de todas formas. Tenemos el Aptro, Affair. Mientras tanto, Tuxedo haciendo lo que puede para acumular daño. Ahí está Bertolo. First kill. Logra matar a Lucaria. Hola. Ahí la Loba intentando volverse loca con el Up Smash. Casi lo consigue. Cuidado con el F Smash. Lord. Jugándose la vida con ese F Smash. Tiene que hacerlo, tiene que emparejarlo de alguna forma. Y ahí está, señoras y señores. Soft Nerd a F-Smash. Bertolo aniquilando el stock de Lord. Oh, al parecer Lord se mata. No, señor, sí, señor, puede ser. Tenemos Gimp. No, vuelve al escenario. Pero estuvo bastante cerca. ¿Qué pasó? Team Rojo. Team Rojo. Equiparando las cosas de alguna forma. Juega muy, muy bien en equipo. Cada uno por su lado, espalda con espalda, sin dejar agujeros. Pero Team Verde tiene algo más que decir. Team Verde no se quiere ir con las manos vacías de acá, de esta Loser Semis. Quiere pasar a la Loser Finals. Ahí está, no, no hay. Tenemos Superbait. Lamentablemente Loba comete un error y mata a Lord. Salió todo mal para Team Rojo. Se complicó un poco más de lo que debía. El Team Verde con una sólida ventaja en este momento. Pero está el factor Lucario. Está el factor Lucario, señores y señores. No todo está dicho. Vamos a ver si se puede hacer algo al respecto. Mucho daño ya en Loba. No logra volver al escenario. Ahí está. Mientras tanto, el Team Fire Emblem pelea entre ellos. Se agarran a coscachos. Ahí está el Steel. Y se empareja un poco más. No, señor. Logra sobrevivir con muy buen día y Tuxedo. Y tenemos, no, señor. Casi, casi. Casi el kill. Ahí está. Facilito el kill, dicen por ahí. Un stock cada jugador. Recordemos que esto es round 3. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó aquí? Team Verde. El Team Verde, señores y señores, ¿qué pasó? Si te iba tan bien. Iba tan bien. Aún pueden, pero vaya que se les complicó la cosa. Bertolo, Bertolo puede hacerlo. Vamos a ver. Nair, no tenemos nada. No hay punish. Oh, ya va Backer. No, no alcanza a castigar correctamente. La bola está casi cargada, tenemos... Ahí está, el Aptro va a Up Smash. Perdón, Up Team. Y señoras y señores, lamentablemente para Team Verde, que lleva la ventaja, Lordi Loba pasan a la siguiente ronda sin descanso.